the Lakers are out of the playoff picture. Your final score in this one, 121 to 110. For 32.7 rebounds. Tiempo. Yo creo que es hora de cambiar de equipo. Hagamos una pausa. Equipo, Dios te bendiga y gracias por hacer este time out con nosotros para compartir la palabra de Dios. Siempre he sido fanático del baloncesto y este pasado jueves 2 de junio comenzaron las finales de la NBA. Me he disfrutado mucho cada partido hasta ahora, pero ha sido un disfrute medio agridulce. Mi equipo, quien según los expertos del juego era el favorito para ganar el campeonato a principios de la temporada, ni tan siquiera entraron a los playoffs entre los mejores 16 equipos de la liga. Muchos analistas coinciden en que este fracaso se debió a que la gerencia del equipo contrató a ciertos jugadores que simplemente no encajaban en el equipo. Pero anyway, mi amor por el deporte del baloncesto comenzó desde muy pequeño. Mis papás me apuntaron en la Asociación de Baloncesto en Bayamón, Vaqueros. Mis fines de semana estaban bien ocupados. A veces jugaba sábado, domingo. Ganábamos un poco, perdíamos un poco, pero me divertía aprendiendo y jugando. Pronto supimos que no llegaría a la NBA y que no tenía futuro en el baloncesto profesional. Pero fue una bonita temporada en mi vida en la que aprendí el trabajo en equipo. Los equipos no solo funcionan en los deportes, en la vida formamos muchos equipos. De hecho, la mayoría de nosotros participamos en el trabajo en equipo todos los días. Hacemos equipo para limpiar la casa, trabajar con tu esposo o esposa para que todo salga bien a tiempo por la mañana. Participamos en equipos, proyectos de la universidad, proyectos escolares y hasta en el trabajo. Aprender a trabajar en equipo es bien importante ya que los equipos están en todas partes. Creo que fuimos diseñados para trabajar en equipo. Desde el principio de la creación, Dios vio que todo era bueno, excepto que el hombre estaba solo. El Dios que creó al hombre, que sabe lo que el hombre necesitaba, dijo, no es bueno que el hombre continúe solo. Entonces Dios crea a su compañera, su ayuda idónea. Aún allí, en una creación perfecta donde aún no había pecado y donde Adán tenía todo lo que podía querer, necesitaba ayuda. Una ayuda que no encontraba en el resto de la creación. Allí, Dios diseñó un gran equipo. El hombre, la mujer y Dios. El pueblo de Dios, Israel, enfrentó muchas batallas. En cada una de ellas, Dios levantó grandes hombres y mujeres que junto al Señor guiaron al pueblo a la victoria. Y hoy, quiero contarte de un equipo que se formó en el libro de Jueces. En esta ocasión, en la esquina roja, el pueblo de Dios. En la esquina azul, Jabín, un rey cananeo. Este rey era un oponente muy peligroso. Dice la Biblia que tenía 900 carros de hierro que en la actualidad podríamos comparar con tanques de guerra. El pueblo de Israel había sido oprimido por 20 años por este rey. Y entonces clamaron a Dios y Dios respondió. Dios formó un equipo liderado por una mujer llamada Débora, quien era profeta y gobernante en el pueblo, y su general de guerra llamado Barak. Ninguno era suficiente por sí solo, pero juntos, siguiendo la dirección de Dios, eran un equipo ganador. Dice la palabra en Jueces 4:6 en adelante que Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, ordena. Ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe de los ejércitos de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Verso 8 dice, Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas. De lo contrario, no iré. Está bien. Iré contigo, dijo Débora.
Sonó la campana y el pueblo de Dios enfrentó al ejército cananeo y sus 900 carros de guerra. Al final del combate, solo un ganador, el pueblo de Dios. Dice el verso 23, aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo. Y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Sin duda alguna, Débora, Barak y Dios fueron un equipo ganador. Tanto Débora como Barak eran grandes líderes que Dios capacitó de distintas maneras. Ambos eran muy buenos, aunque para esta batalla no eran suficientes individualmente. Débora no era guerrera y Barak no se atrevía a ir solo, pero juntos. Y sobre todo con Dios en medio de ellos formaron un equipo ganador. Fue Dios quien formó el equipo, les dio la estrategia y finalmente la victoria. 20 años peleando solo, hasta que clamaron a Dios y obedecieron sus instrucciones. Cada uno hizo su parte, pero fue Dios quien les dio la victoria. En mi niñez no solo formé parte de equipos de baloncesto, mis padres se encargaron de hacerme parte de otro gran equipo, Team Jesús, o como lo conocemos, la iglesia. A diferencia del equipo de baloncesto, aquí sí tenía futuro, esperanza y propósito. De este gran equipo me siento parte, pues fue Dios mismo quien me reclutó. En la cancha a veces se gana y a veces se pierde, pero con Dios en mi equipo en las batallas de mi vida siempre he sido victorioso. Son muchas las adversidades que enfrentamos en el diario vivir. Cuando enfrentas alguna adversidad, haz a Dios parte de tu equipo. Él quiere ir contigo a la batalla y sobre todo quiere darte la victoria. Si estás enfrentando alguna batalla, tenemos que ir a Romanos 8:31 en adelante, donde Pablo decía, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, paréntesis, ¿qué cosa? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, cierro paréntesis, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es posible que estés enfrentando batallas, problemas o crisis solo. No tienes que hacerlo. Cámbiate de equipo. Invita a Jesús a tu vida a formar parte de tu equipo. No importa cuánto tiempo lleves peleando esta batalla, es tiempo de hacer a Dios parte de tu equipo y juntos formar un equipo ganador. ¿Sabías que Dios quiere que formes parte de su equipo? ¿Sabías que Dios te escogió en este tiempo y tiene una posición y un propósito para ti? Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Dios no es como la gerencia de los Lakers. Él no se equivoca cuando hace su selección y te escogió a ti. Te escogió no tan solo para que seas parte de su equipo, te escogió para que seas su hijo. Y si aceptas ser parte de su equipo, hoy te proclamamos más que vencedor. Que Dios te bendiga.